La televisión en directo sirve una dosis de realidad que golpea de forma diferente, desde conspiraciones hasta muñecas moviéndose por sí solas. He aquí 20 momentos más terroríficos de la televisión. Número 20. La conspiración de los agentes secretos. Todos sabemos que la existencia de extraterrestres ha sido objeto de controversia. Sin embargo, los partidarios de la teoría casi ganaron la mano debido a este clip que sería capturado hace 12 años en un discurso de 2012 de Barack Obama. Un espectador con vista de águila vio a un agente secreto cuyo perfil lateral les hizo cuestionar si los extraterrestres estaban en la lista de seguridad. Ahora, la gente ha estado zumbando con teorías sobre la existencia extraterrestre. Algunos dicen que los extraterrestres están en el Área 51, tomando café con Elvis, mientras el gobierno juega al escondite con la verdad. Sin embargo, a pesar de las especulaciones cósmicas, nunca han aparecido pruebas definitivas que confirmen o nieguen la existencia de nuestros vecinos intergalácticos. Es como el cliffhanger definitivo sin secuela a la vista. ¿Qué hizo a este agente aún más sospechoso? Sus inquietantes movimientos de cabeza mientras escrutaba a la multitud a su alrededor. Algunos dicen que eran como de reptil, añadiendo una pizca de sabor a Expediente X a la mezcla. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 19. Esquivando la ira de Zeus. Ahora, creo que los reporteros son algunos de los profesionales más valientes que hay. La mayoría de ellos se han enfrentado a todo, desde encuentros inesperados con extraños hasta ataques de animales. Sin embargo, la siguiente historia lleva la intensidad a un nivel completamente nuevo. Este reportero zorro estaba en medio de un informe meteorológico, tratando de mantener la calma, cuando de repente un rayo decidió unirse a la emisión. Ahora, este no era el típico, oh mira, una pequeña chispa de rayo. Sería una potencia, una cosa del nivel de Zeus. Y por suerte, parece que el reportero tenía unos reflejos ocultos dignos de un superhéroe, ya que fue capaz de esquivar ese electrizante momento. Hablando de evitar por los pelos una experiencia impactante. Y quién sabe, el rayo fue probablemente la forma que tuvo el clima de decirle al reportero, no me gusta que hablen a mis espaldas. Número 18. Agitar, sacudir y transmitir. ¿Has oído alguna vez el dicho, sal y siente la tierra? Bueno, normalmente cuando la gente dice esto, se refiere a pasar un día tranquilo en la naturaleza. Alguien podría haber sugerido que estos presentadores KTLA. Pero la Madre Tierra decidió darle un giro, bastante literal, mientras los presentadores de las noticias estaban en medio de su emisión. La Tierra bajo sus pies se tomó el dicho al pie de la letra y la cara del presentador masculino se convirtió en un meme de reacción en directo. Él fue el primero en sentir el terremoto. Su compañero no tardó en confirmarlo y sin perder un instante, ambos se lanzaron sincronizados detrás de la mesa. Ginger, gracias. A continuación, más problemas por un terremoto problemático. Estamos teniendo un terremoto. La cámara también se unió a la temblorosa fiesta, capturando los movimientos de baile del suelo. Y después de unos 5 segundos de sacudidas, el terremoto se detuvo. ¿Y qué pasó después? Los presentadores, imperturbables, tanto en sentido figurado como literal, retomaron la transmisión donde la habían dejado, demostrando una vez más que los reporteros son los héroes anónimos de la televisión en directo. Número 17. El muñeco embrujado. Agárrense a sus asientos, porque vamos a sumergirnos de cabeza en el espeluznante mundo de las muñecas embrujadas. El programa de la mañana parece que no puede deshacerse de las vibraciones espeluznantes, especialmente cuando se trata de su muñeca invitada. Y déjame decirte, no es el primer rodeo de la muñeca en su set. La primera vez que este espeluznante muñeco hizo su aparición, trajo consigo toda una bolsa de trucos. Desde tocar música espeluznante hasta mover sillas, dejó una impresión duradera. La música empezó a sonar. ¿Quién sabe lo que podría pasar hoy porque el espeluznante muñeco ha vuelto? Pero esta vez, las cosas tomaron un giro aún más espeluznante, ya que la muñeca llegó con refuerzos, una vidente y una cazafantasmas dispuesta a proteger al anfitrión de cualquier travesura paranormal. Ahora hablemos de la historia de la muñeca. Está sacada de una película de terror. El dueño original notó algunos sucesos muy extraños dondequiera que iba la muñeca. Objetos que se movían solos e incluso se arañaban. Así que llamó a la psíquica Débora, que confirmó estos escalofriantes sucesos.
La señora que compró el muñeco aquí originalmente, que lo había comprado, dijo que su marido tenía arañazos en los brazos y las piernas. Sí, lo hizo, ¿no? Pero aquí es donde se pone aún más espeluznante. Débora había afirmado haberse fusionado mentalmente con la muñeca para desentrañar sus secretos, y lo que descubrió sería sacado directamente de una pesadilla. Prepárense, porque según ella, la muñeca había albergado no uno, ni dos, sino tres espíritus: una niña, su madre y un hombre. Y aquí está el truco. Ella cree que el hombre fue el responsable de la muerte prematura de la niña. Número 16. Sacudir la ley. En medio de un episodio del programa Judge Judy, donde los enfrentamientos legales eran la principal atracción, el destino decidió sacudir las cosas, literalmente. Todo el plató se transformó de repente en una pista de baile mientras un terremoto retumbaba debajo. Sorprendentemente, ni siquiera la propia juez Judy decidió discutir con el invitado inesperado, e hizo una rápida salida con el suelo. Ejecutando su propia versión del cha-cha-cha, el reparto y el equipo salieron con gracia de la sala, dejando que el terremoto subiera al escenario. Número 15. ¿Fallo técnico o encuentro alienígena? ¿Has oído hablar alguna vez de la teoría de la conspiración sobre humanoides reptiles que viven entre nosotros, hábilmente disfrazados de humanos normales? Bueno, el siguiente clip añade un giro picante a esa historia. En plena sesión informativa, los ojos de esta reportera adoptaron de repente una extraña mirada casi reptiliana. Internet enloqueció con rumores sobre señores reptiles secretos, infiltrarse en nuestras pantallas. Pero antes de que empiece a prepararse para el apocalipsis de los lagartos, más tarde se revelaría que este peculiar cambio ocular era probablemente solo un contratiempo tecnológico. Aunque se descartó que fuera un fallo técnico, el incidente causó escalofríos a los espectadores. Imagínese a un niño sintonizando inocentemente las noticias y echando un vistazo a los inquietantes ojos de reptil. Es el material de las pesadillas. Número 14. El espíritu de las olas. Japón es un país rico en cultura, tradiciones y un sinfín de mitos y leyendas. Así que prepárate para un clip que puede validar accidentalmente algunas de estas creencias intrigantes. Ahora bien, durante uno de los tsunamis que tuvieron lugar en Japón, se produjo algo misterioso. Una figura fantasmal y blanquecina emergió de las agitadas aguas, moviéndose con una gracia espeluznante, casi como si hubiera salido directamente de las páginas del folclore japonés. Unos segundos después, se desvaneció en el aire. En un país impregnado de historias sobrenaturales, este vídeo suscitó un gran debate. ¿Era un espíritu guardián, un comunista, o simplemente un truco de las tumultuosas olas? ¿Qué te parece que era? Número 13. Más allá de la tumba. La mayoría de la gente no se atrevería a aventurarse sola en cementerios tan espeluznantes, y mucho menos de noche o de madrugada. Pero no nuestra intrépida reportera. Decidió traer las noticias directamente desde el corazón de los inquietantes terrenos. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Mientras informaba en directo, algunos telespectadores afirmaron más tarde que habían visto una aparición o un fantasma haciendo un cameo inesperado. Eso sí que es añadir un toque sobrenatural a las noticias. Tal vez los espíritus solo querían sus 15 minutos de fama. Número 12. El misterio de la demolición de la casa de Escobar. En el famoso reino de Pablo Escobar, donde los mitos se confunden con la realidad, el gobierno colombiano tomó la audaz decisión de demoler su antigua residencia, transformándola en un espacio público. Algunas personas tienen la extraña creencia de que cuando una casa se derrumba, los espíritus que hay en su interior pueden permanecer en ella, negándose a abandonarla. Y quizá eso es lo que ha ocurrido aquí. Mientras se derribaba la casa de los Escobar, el vídeo, grabado en directo por un espectador, muestra unas misteriosas figuras que se mueven rápidamente alrededor de la estructura en ruinas. Podría tratarse de la presencia persistente de un infame capo de la droga intentando salvar lo que quedaba de su legado, o tal vez una danza del polvo a la luz del sol, otro de esos misterios irresolubles que nunca hemos sido capaces de descifrar. Número 11. El caso de la dama desaparecida. En este momento verdaderamente bizarro captado por televisión, un hombre se encontraba en medio de una entrevista televisiva en directo en el aeropuerto, y todo parecía normal, hasta que una mujer rubia, previamente ensombrecida por un viajero con un equipaje voluminoso, se desvanece misteriosamente en el aire.
Es como si estuviera jugando al escondite con la realidad. Un segundo estaba allí y al siguiente ya no estaba. El incidente se desarrolla ante nuestros ojos, captado en directo por televisión, y deja a todo el mundo preguntándose qué otros misterios malabares del universo hay ahí fuera. Número 10. Buenos días, pesadilla. Ah, la vieja pregunta. ¿Cuándo una muñeca deja de ser simplemente mona y empieza a ser algo sacado de una película de terror? Bueno, estamos a punto de averiguarlo. Era otro programa de madrugada, y los presentadores decidieron que se sentían aventureros, así que invitaron a una muñeca llamada Annie, que no es un juguete cualquiera. Resulta que tiene superpoderes, pero agarraos a sus sombreros, porque esta muñeca no está aquí para jugar limpio. Va ataviada con cadenas y parece dispuesta a protagonizar su propia película de suspense. Sí, Annie no es como las muñecas normales. Es conocida por hacer que ocurran cosas muy extrañas. Según su dueño, Matt, a Annie no hay nada que le guste más que arrancar el pelo a la gente, provocar incendios e incluso llorar lágrimas de ácido, cosa que está haciendo ahora mismo. Los presentadores, como almas valientes que eran, se lanzaron de cabeza al misterio, interrogando al dueño sobre los inquietantes orígenes de Annie. ¿Y qué descubrieron? ¿Los dueños originales? Bueno, puede que se hayan ido, pero no están olvidados, porque se dice que viven en esta muñeca, haciendo travesuras como si nada. Número 9. Abracadabra. Era pleno COVID-19, y el Papa Francisco decidió ofrecer algo de consuelo a las masas reunidas en la Plaza de San Pedro, con sentidas oraciones y solemnes bendiciones. Se asomó a la ventana, un faro de esperanza en tiempos revueltos. Después de las oraciones, justo cuando estaba a punto de retirarse a las cámaras interiores, simplemente desaparece en el aire, dejando a la multitud en un silencio atónito. Y ahí lo tienen, el gran acto de desaparición del Papa. Ahora, ¿fue un truco de la luz, tal vez un fallo cósmico, o incluso un poco de intervención divina? Dejaré eso a su imaginación. Número 8. El invocador de ovnis. Imagina que alguien te dice que puede invocar un ovni. Seguramente te lo pensarías dos veces. Invocar ovnis es cosa de películas de ciencia ficción y teorías conspirativas. Pero espera, porque en el siguiente vídeo, eso es exactamente lo que un tipo afirma que puede hacer. Y el reportero le dijo que no le creía porque, quiero decir, ¿quién lo haría? Escogiendo un día y una hora al azar, el reportero decidió preparar el escenario para este encuentro de otro mundo. Y como si nada, fiel a la palabra del invocador de ovnis, algo peculiar empezó a suceder cuando el hombre empezó su baile, o lo que fuera que estaba haciendo para invocar a los ovnis. He aquí que un objeto apareció en el cielo. Imagínense ahora la reacción del reportero ante este inesperado giro de los acontecimientos, de la incredulidad al asombro. Fue una montaña rusa de emociones. ¿Y quién podría culparles por dudar inicialmente de una afirmación tan extravagante? Pero al ver materializarse el misterioso objeto ante sus ojos, el escepticismo dio paso al asombro. Quizá la próxima vez se lo piensen dos veces antes de dudar de las habilidades de invocación de ovnis de alguien. Número 7. El embrujo de Sale el Sol. Una médium espiritual estaba haciendo de las suyas en un programa de televisión mientras charlaba y hacía predicciones. Y de repente, parte del plató que estaba detrás de ella decidió que era hora de actuar en solitario y se vino abajo. Eso sí que es robar escenas. La mujer, como gurú espiritual que es, no perdió detalle. Acudió a las redes sociales y afirmó que había sentido la presencia de ángeles o espíritus poderosos a su alrededor durante el espectáculo. Un día más en la oficina para ella. Y mientras ella se mostraba tranquila y serena, señalando las vibraciones espirituales, otros, como Carlos Arenas, no daban crédito a lo que veían sus ojos, o quizás necesitaban gafas nuevas. En cualquier caso, se convirtió en un viaje salvaje, dejando a todo el mundo rascándose la cabeza y preguntándose qué había realmente en el más allá. Número 6. Desde la ciencia ficción a la realidad. Una reportera rusa se encontraba inmersa en su cobertura informativa cuando su fiel cámara la alertó de algo que sucedía a sus espaldas. Se dio la vuelta y se encontró con un espectáculo alucinante. Allí. Y justo detrás de ella había un extraño fenómeno. Una bola de luz luminosa se había materializado de la nada, flotando sobre el suelo como algo sacado de una película de ciencia ficción. Ahora, justo cuando piensas que no podría ser más extraño, desafía la gravedad y sale disparada hacia el cielo.
desapareciendo y dejando a todos atónitos. ¡Guau! Es el tipo de movimiento que te hace preguntarte si has tropezado accidentalmente con el plató de una película de Steven Spielberg o si has sido testigo de un encuentro real con lo desconocido. En cualquier caso, es una historia que mantendrá las lenguas agitándose y las teorías de conspiración elaborándose durante días. Número 5. El misterio del jugador desaparecido. Estaba teniendo lugar un partido de fútbol súper intenso en el que los jugadores se esforzaban y el público rugía. Y entonces ocurre algo totalmente extraño. El defensa central, justo en medio de la acción, estaba conduciendo el balón fuera del área cuando desapareció en el aire. No detrás de una señal o una persona o algo así, sino en el aire. Podría tratarse de un fallo del videojuego que nos muestra que nuestro mundo no es más que un gigantesco programa informático. O tal vez, el jugador se cansó del juego y decidió jugar una mala pasada. ¿Quién sabe? Pero una cosa es segura. El vídeo dará que hablar y hará especular a la gente durante mucho tiempo. Número 4. La taza del reportero da un misterioso paseo. Imagina que estás viendo las noticias y, de repente, tu vaso de agua decide dar un paseo por la mesa. ¿Qué haría usted? Probablemente saldría corriendo de allí antes de lo que se tarda en decir «espeluznante». Pero no esta periodista. Oh, no. Se quedó tan fresco como un pepino. Mientras hacía su trabajo en las noticias de la mañana, se dio cuenta de su taza haciendo el baile del fantasma justo enfrente de él. Entonces se giró hacia su compañero y le dijo, «¿Has visto eso?». ¿Quién se había reído como si no pasara nada? Pero espera, hay más. La copa decide que no ha terminado con su actuación en solitario y se da otro chapuzón fuera de la mesa. Eso sí que es ser persistente. Quizá había un amigo fantasma en el estudio buscando un poco de atención. ¿Quién sabe? Pero una cosa es segura. El reportero tiene nervios de acero. Número 3. Eneformes escamosos de la sala de redacción. Si esos escurridizos reptilianos realmente se deslizan entre nosotros, entonces deben ser divas absolutas cuando se trata de acaparar la atención. Quiero decir, ellos son las verdaderas estrellas del espectáculo. ¿Recuerdas a la reportera de la que hablé antes? Aquella cuyos ojos decidieron hacer un pequeño baile reptiliano durante la emisión. Pues agarraos, porque parece que tiene un compañero reptil que se une a la fiesta. Y no nos olvidemos de nuestras fieles cámaras. Esas pequeñas lentes sí que saben cómo soltar la sopa. Es como si tuvieran un sexto sentido para detectar la verdad escamosa, revelando más de lo que nuestros ojos humanos podrían soñar ver. ¿Quién iba a decir que la redacción podía ser un reptil? Número 2. El misterio OVNI de Charlotte. Bueno, abróchense los cinturones, porque parece que tenemos otro misterio OVNI entre manos. Estos avistamientos sobre el cielo de Charlotte han causado un gran revuelo en Internet. Una lugareña no daba crédito a sus ojos cuando vio una extraña cadena de luces bailando en el cielo nocturno cerca de su casa. Ahora, aquí es donde se pone realmente intrigante. Según ella, estas luces no eran normales y corrientes. No había sonido asociado con ellas en absoluto. Y lo que es más, parpadeaban como linternas. Pero aquí está el truco. Todos siguieron exactamente el mismo camino antes de desvanecerse en el aire, hablando de espeluznante. Número 1. Extraño avistamiento en Fox News. Este último clip viene directamente de las cámaras de Fox News. Durante su noticiero matutino, los presentadores estaban haciendo lo suyo, presentando los últimos titulares, cuando de repente, uno de ellos vio algo fuera de este mundo. Literalmente, con una pizca de incredulidad, le preguntó a su compañera, ¿qué es eso? Extraterrestres. Así es, extraterrestres. Pero espera, porque se pone aún más espeluznante. Ahora, déjenme decirles, el shock en sus voces lo dice todo. Algo extraño se estaba gestando en esas nubes, y hasta hoy, nadie sabe lo que era. Ahora que terminamos este viaje por los reinos de lo inexplicable, una cosa es segura. El mundo está lleno de misterios que siguen desconcertándonos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.